Acabamos de llegar a Kalamata. Vamos a visitar su castillo, una de sus catedrales o iglesias, y luego vamos a ir a un parque muy chulo y muy, muy peculiar que luego os enseñaremos. Si no nos conoces y eres nuevo por aquí, somos Juan, Sandra y nuestra perrita Gala, y juntos viajamos en furgoneta camper por el mundo. Por ahí podemos... Es que encima de una bola, la estabilidad... Por ahí podemos ver el castillo y la otra iglesia. Y como habéis podido observar, hoy estamos en Kalamata, una de las regiones más grandes de Grecia. Y por si no lo sabías, llevamos unos 10 meses viajando y viviendo en nuestra furgoneta camper. Y lo cierto es que el país heleno nos está encantando. Kalamata es la ciudad que más habitantes tiene en el Peloponeso y por eso se ha convertido en su capital. Y aquí la podemos ver. Hoy sí, después de 2 meses más o menos hemos parado a comer en un restaurante, en un bar, comida tradicional que nos han recomendado aquí los amigos que hemos hecho y súper bien, está muy rico. ¿Está bueno? Estos son como cortecitas que están súper crujientes y esto está de un sabor y las patatas estas. Falta un plato más, que también es típico. A ver si nos lo sacan y os lo enseñamos. Esto es la katiana, que es un plato típico de aquí de Grecia. Y no sé muy bien lo que es. Parece tomate, huevo y más cositas, pero ahora os lo digo. Y oreganito, creo. Tiene un fondo un poco picantón, pero está espectacular. Esto va con pan, seguro. Y si no, me lo invento yo. Porque como vengo de España... Al final ha sido 20 euros toda la comida. Y bueno, tenemos aquí para cenar o para mañana otro tanto. Así que no está mal, no está mal. Y Gala también ha comido, hemos de decir. Sí, sí, ha comido un poquito. Estaba muy rico, Nos ha faltado el chupito, ¿no? Sí, nos falta y no hay las cartas nada de postre, no hay dulces. Vamos a buscar una pastelería o algo. Como esta. Y probaremos. Sí, un poquito más tarde, ¿no? Ahora estoy muy lleno. Puede ser, puede ser. Estamos en la iglesia de los Santos Apóstoles. Es un monumento muy importante dentro de aquí de Kalamata y de la historia de Grecia, y es el monumento más importante bizantino, porque fue aquí donde se inició la Revolución Griega en el 1821. Sandri, ¿y qué podemos ver ahí? A la derecha... Se notan dos etapas de la iglesia. La primera es la original, con la decoración cerámica más antigua, se aprecia un montón, y luego es la ampliación que se hizo más tarde. Es más bonita la antigua, ¿no? Mira qué trabajos. La otra ya es de la época veneciana, ya no se le ocurrieron tanto. No, ya veo ya. Estamos viendo que aquí las tiendas de chuches, a ver, o al menos tienen estos horarios. Madre mía, tienen que pagar bien las horas nocturnas, porque si no.
coges así la caca, se queda aquí donde está mi dedo, y después haces una cajita y como si fuera una pizza. Después te lo comes. La paloma estaba ahí en el agua y la sacó una señora porque se estaba mojando y mira cómo. Y ahora está con frío, tirita. Ahí va a la ayuda. ¡Vamos a comérsela! Tienes que hacer un, dos, tres. Mi cena, que me quedo sin comer. Y la voy a dejar ahí al solecito para que se seque antes. Estamos en el Parque de Kalamata. Y este parque es particular porque dentro de él está el único museo al aire libre de Grecia. Y el museo es de antiguas locomotoras y ferrocarriles. O sea, Andreta no me había dicho nada que era. No, la cara que ha puesto cuando ha visto el primero. Molaron un montón. Además, algunos de los vagones parece ser que los utilizan para hacer talleres, aulas como de tiempo libre y tocar música. Está bonito. Pero esto es entero, mira. Es que están las vías y todo. Me encanta. Es como que era una estación, entiendo yo, ¿no? Y están las vías, están... Se han quedado parados en el tiempo. Además, hay un montón de tipos diferentes de vagones y de locomotoras. Ninguna es igual, son súper bonitas. Un montón de días que hemos visto esta tienda que se llama Jumbo y creemos que es cosa de juguetes, juguetería, papelería, no sé. Ahora vamos a verlo. Y tiene la particularidad que es pet friendly y que no los tienes que llevar ni en cestas ni en carros. Caminando sí. Lo cierto es que esto parece una publi, pero no, no lo es ni nos pagan nada por ello. Lo que vais a escuchar es la voz real de Sandra, emocionada por todas las cosas que tenían aquí. ¡Ay, de todo! ¡De todo!
cosas para casa, cosas de papelería, cosas de comida, juguetes, regalos, ropa, ropa interior, cosas para el coche, cosas para el jardín, cosas para perros, hay de todo, vamos. Y os hago un pequeño spoiler, cosas para Navidad hay para aburrir y súper baratas. Y bonitas también, ya se ha dicho. También os cuento que lo podéis encontrar en muchos países por la zona balcánica. Nos hemos despertado. Sandreta me está preparando el café por ahí. Y yo... Un poco. Yo estoy aquí con la sudadera de Klitsch en ruta. Un poquito de promoción. Y estoy intentando vaciar este sacazo de serrín para el baño en nuestro cubito. Sí, porque al final si viene de viaje el serrín, ¿o nos vamos nosotros? Porque vamos. Ambos. Y ahí están nuestros vecinos. Uno y otro ahí. Y el otro está ahí. ¿A que sí, amigos? Sí, otra. Amigos guapos. Y esta es la inquilina. Y allí el mar. ¿Llevas en la mano, Santi? ¡Qué basura! ¡Ay! ¡Es ahí! ¡Mira lo que llevo! ¡Pesa un montón! ¡Madre mía! Aquí. Aquí paramos. Dale. Divine. A tirar la basura. Ahora ya estamos para conducir. Vámonos. Próximo destino, Esparta. Allá vamos. Aún. Vuelve a por mí. Aquí estoy en mitad de la carretera, en bañador, para grabar. ¿Que me deja otra vez? ¿Otra vez?
¿Preparado? No mucho, pero tengo que estar preparado. ¿Y Galita? Galita la que me da. Esperamos que te haya gustado este vídeo. Nosotros seguimos camino hacia Esparta, donde veremos el territorio que defendían los grandes espartanos de aquella época. Así que te esperamos en el próximo capítulo. Recuerda regalarnos un like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!